tomatoes and 6 cups of rice. Los ingredientes de hoy van a ser tortillas, jitomates, ajos, cebollas, 6 tazas de arroz, nor suiza de jitomate, 8 guajillos y un vaso de mole Doña María. Chicken breast, you will need 2 chicken breasts, 1 teaspoon of oregano, 2 garlics, and a piece of onion. Vamos a empezar cociendo las pechugas. Vamos a usar 2 pechugas grandes, 1 cucharadita de orégano, 2 ajos y 1/2 cebolla chica, un pedazo. Eso es para ponerla a cocer. When your water is boiling, you're gonna add all your ingredients. Cuando el agua esté hirviendo, le agregamos todos los ingredientes. Aquí están las pechugas. La cebolla, los ajos y el orégano. Y así lo dejamos hasta que esté bien cocidito. After 15 minutes, you're gonna add 2 tablespoons of salt. Después de 15 minutos, le agregamos 2 tablespoons de sal, de su preferencia. Estamos usando sal rosita. In your big pan, you're gonna add a little bit of oil and your rice and a piece of garlic. En una cacerola ponen un ajo, aceite y las 6 tazas de arroz. Y aquí lo vamos a dejar moviendo hasta que esté bien doradito. You're gonna keep cooking and mixing till it's a little golden brown. That's how we make our sauce for our rice. We need 5 tomatoes. Two onions. 2 garlics, 3 cups of chicken broth. Para la salsa vamos a ocupar 5 jitomates, 1 pedazo de cebolla, 2 ajos y 3 tazas de caldo de pollo. En este punto le vamos a agregar la salsa de jitomate al arroz. Y le vamos a agregar las demás tazas de caldo de pollo. Hicimos 6 tazas de arroz, pues vamos a agregar 12 tazas de caldo de pollo. Every cup of rice. It's 2 cups of water. Le vamos a agregar 9 tazas de caldo de pollo porque ya le agregamos 3 en la salsa. 3, 4, 5. We already add 3 cups of our chicken broth to our sauce. Now we're gonna add our 9 left. Le vamos a agregar 1 cucharada de nor suiza de jitomate.
cover it up and leave it to cook for 30 minutes. Lo tapamos y lo vamos a dejar cocinar a fuego lento por 30 minutos. Now we're gonna add our 8 chile guajillos. Now we're gonna add our 1/2 cup of sugar. Now we're gonna add our mole. Le agregamos para el mole 8 guajillos, un vaso de mole Doña María, un pedazo de cebolla, un ajo, media taza de azúcar y lo vamos a licuar con caldo de pollo. And chicken broth. In a pan, you're gonna add a little bit of oil and then add your mole. En una sartén vamos a poner poquito aceite y agregamos el mole. You're gonna let it cook, but when it starts boiling, you're gonna turn off your heat. Ponemos a guisar el mole y lo dejamos que hierva 5 minutos. El mole está listo, es tiempo de hacer las enchiladas. It's been 30 minutes, let's check on our rice. Ya pasaron 30 minutos y vamos a revisar el arroz, pues ya está. That looks good. Así quedó perfecto. We shredded our chicken. Now it's time to make our enchiladas. This is how your chicken should look. Quitamos las tortillas y luego las pasamos por el mole. This is how you make your enchiladas. Y rellenamos la tortilla de carne deshebrada de pollo. Nosotros la hicimos de pechuga. In total, we added 4 cups of chicken broth to our mole, and this is the final result. En total le agregamos 4 tazas de caldo de pollo al mole, y este es el resultado final.